Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao halló en el camino al sector San José una mototaxi que fue hurtada del sector Techo Propio de Cartavio. Amado Rojas cuenta que se recibió la alerta mientras se realizaba el patrullaje diario. Con dirección a San José pudimos fijarnos de que había una mototaxi estacionada ahí antes de llegar al puente, motivo por el cual nos aproximamos. Y se trataba de una mototaxi color azul, totalmente cerrada, con los cobertores, y no había nadie, ninguna persona en su interior. Al tocar el motor estaba caliente, obvio que era un indicio de que había sido recientemente manejada, conducida, ¿no? Entonces, de inmediato optamos por comunicar a la comisaría. Luego lo condujimos para que se hagan las investigaciones del caso, se averigüen quién es el propietario. Bueno, y casi simultáneamente llegaron los dueños, quienes no quisieron sentar ninguna denuncia al respecto, pues obviamente la moto estaba entera, no había sido desmantelada, no había sido sustraída ningún autopars, y posiblemente le entregaron ya en la comisaría. Entonces, la mototaxi sí es de color azul, de placa 4570MM. Rojas expresa su descontento con las acciones de los afectados, pues indica que no pusieron la denuncia de ley, lo cual impide que se realicen las investigaciones pertinentes. Me siento incómodo, ¿no? ¿Por qué personas, como en este caso este ciudadano, que recupera su vehículo, si bien es cierto, claro, fue víctima de un hurto en este sentido? ¿Por qué? Porque no ha habido violencia contra la persona, no ha habido violencia contra el vehículo, ante la ley es un hurto. Pero el problema, ¿en qué reside? En que deben denunciar estos hechos, porque de una manera u otra, esta persona al no denunciar se colude o se convierte en cómplice de la delincuencia, en un sentido como protege a la delincuencia, alimenta la actitud de estos delincuentes. Entonces hay que denunciar todas estas cosas que suceden, no quedarnos callados, ni por temor ni amenaza de la delincuencia, porque la delincuencia no nos va a ganar. A la delincuencia hay que hacerle frente. Si no hay denuncia, no procede absolutamente nada, ni la investigación policial, menos la del fiscal. Al ser consultado sobre el apoyo que la Municipalidad Provincial estuvo dando en la fiscalización de transporte, el jefe de Seguridad Ciudadana responde. Fue uno o dos días, pero con vehículos mayores, pero en este caso con mototaxis, yo pienso que debe ser un trabajo continuo, permanente, porque hay bastantes vehículos aquí, automotores menores, que están incursos en esta clase de faltas. Por otro lado, Rojas resalta que en fechas festivas, en este caso las celebraciones patrias y el aniversario de la Villa de Santiago de Cao, se incrementa la cantidad de hechos delictivos. En estas fechas, donde hay bastante concurrencia de personas de todo tipo, entre personas sanas, también vienen personas de mal vivir, que justamente vienen a cometer esta clase de hechos delictivos en nuestro, no solamente en nuestro distrito, también en Casa Grande, Paiján, todo el valle. Entonces hay que tener bastante cuidado. Por lo anterior, Rojas exhorta a la población a tener más cuidado con sus vehículos de transporte. Lo principal yo considero de que, como voy viendo, de que no los abandonen en la vía pública, a merced. Entonces los delincuentes pues aprovechan fácilmente y los cogen, los llevan, o si son autos, no pueden llevarlo, simplemente abren el carro y sustraen los autopartes, lo que tienen a la mano para poder robarlos. Rojas recalca que los agentes de Seguridad Ciudadana siempre están prestos a atender las solicitudes de ayuda de la población. Estamos atentos las 24 horas del día, patrullando, interviniendo y acudiendo a cualquier llamado de las personas, de los vecinos, que son víctimas de cualquier hecho, hasta de personas sospechosas. Entonces nosotros nos constituimos de inmediato al lugar de los hechos para identificar a estas personas. Para finalizar, el jefe de Seguridad Ciudadana del distrito reitera la importancia que tiene denunciar todo tipo de delito. Invito y hago un llamado al mismo tiempo a las personas para que no tengan miedo.
denuncien cualquier hecho de esta naturaleza. Entonces, para que haya por lo menos un precedente, ¿no? Ese tipo o esos tipos, de repente, posteriormente caen en otros hechos. Entonces, pues, si no hay nada, pues, ¿cómo se los va a acusar? ¿Cómo se los va a procesar? Entonces, es necesario que denuncie a la gente. Se espera que los índices delictivos en el distrito de Santiago de Cao vayan mermando.